programas de renovación, recuperación y establecimiento de pasturas. ¿Cuántas semillas se necesita para establecer pastos estoloníferos como la estrella africana? ¿Qué diferencia hay entre pasturas de macoya, como muchas braquiarias, y pastos estoloníferos? ¿Cuánta semilla se necesita para establecer una hectárea en braquiarias tecnificadas? ¿Cuánta semilla se necesita para establecer una hectárea en pastos estoloníferos para esta capacidad de carga? Todos estos temas son resultados de investigaciones de 25 años. Cantidad de semilla, calidad de semilla, mecanización, todo en este contexto de este seminario.